Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Voy a esperar un minuto más o unos dos para que todos se conecten, por favor, a la clase. Bueno, vamos a iniciar con la clase, por favor. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. En la anterior clase seguíamos hablando temas relacionados a la introducción a la gestión de la calidad. Sí, por lo tanto, es importante que veamos una de las últimas partes que se refiere al tema de la productividad. Entonces, para este caso, he traído un video que quiero compartir con ustedes para que lo puedan analizar, para que lo puedan ver y que quede para que como material también va a estar subido en la plataforma, de tal manera que ustedes lo puedan conocer, ver, repetir en algún momento y les va a servir mucho para el tema de sus evaluaciones. Entonces vamos a iniciar precisamente con este video. Al igual que la calidad, la productividad se puede medir para determinar el nivel de cumplimiento de nuestros procesos. Por supuesto, una empresa que adopta medidas para incrementar su productividad lo hace con el propósito de aprovechar mejor sus recursos, es decir, hacer más con menos. Esto tiene un enorme beneficio en sus costos, lo que al final también beneficia al cliente. Un factor decisivo siempre lo ha sido la tecnología. Mientras que la calidad se relaciona con la satisfacción del cliente, la productividad se relaciona con el aprovechamiento de los recursos para conseguir los resultados. Enseguida veremos algunas implicaciones importantes sobre la productividad y la calidad para la empresa. Las empresas utilizan varios métodos para analizar su que desempeñan la misma función y sirve para asignar bonos o premios para un mayor y mejor trabajo. Los sistemas de medición para planificar y analizar las necesidades de mano de obra en las unidades de producción. Esto es muy útil para asignar de forma dinámica los recursos humanos que el proceso requiere. Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientadas a la estructura del uso de los recursos de mano de obra. A diferencia del anterior, aquí el proceso se modifica alrededor de los trabajadores disponibles. Productividad del valor agregado de la empresa. Este método es práctico para saber qué tanto valor le aporta la empresa a sus insumos. Queda claro que para las empresas es crear un gran valor con el menor esfuerzo posible. Y para lograrlo, el mejor camino es el de la innovación. Veamos algunos ejemplos con los cuales podemos aplicar las razones de medición de la eficiencia, la eficacia, el rendimiento y, por supuesto, la productividad. En
nuestro primer ejemplo, nos encontramos con la siguiente situación. En una fábrica de botellas de plástico, se tiene una jornada de 16 horas total de producción, pero durante la jornada se realizaron varios paros de maquinaria debido a diferentes situaciones que sumaron 2 horas de tiempo perdido. Al final de la jornada, se tiene una producción total de 1.950 botellas, de las cuales 78 presentan un defecto. Durante esa jornada, la máquina consumió 12.7 kWh. Primero calculemos la eficiencia de acuerdo con la situación planteada. La empresa paró durante 2 horas, las cuales se las restamos al tiempo total de 16 horas. Luego dividimos el tiempo útil de 14 horas entre el tiempo total de 16 horas y el resultado es de 87.5% para la eficiencia. En cuanto a la eficacia, tenemos que restar las 78 botellas defectuosas del total de 1.950 botellas producidas, por la simple razón de que no las podemos vender. Son una pérdida para nosotros. De esta forma, dividimos 1.872 botellas entre las 14 horas útiles de nuestra jornada. El resultado son 133.714 botellas por hora. Para el rendimiento, dividimos las 1.872 botellas útiles entre los 12.7 kWh que utilizamos para elaborarlas. El resultado son 147.4 botellas por kWh. Finalmente, para calcular la productividad, multiplicaremos el resultado de la eficacia por la eficiencia, es decir, no hay volumen. Asociados a la prestación de servicio. Perdón. Para calcular la eficiencia en una sucursal bancaria cuyo horario es el resultado de la eficacia por la eficiencia, es decir, las 133.714 botellas por hora por el 87.5% de la eficiencia. El resultado son 116.99 botellas por hora. Para nuestro segundo ejemplo, consideremos lo siguiente. En una sucursal bancaria cuyo horario de atención es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, se atienden en un día de fin de mes, en promedio 719 transacciones de los cuentavientes. Ayer hubo un problema con el sistema informático que impidió la atención durante 90 minutos en una de las horas más críticas del día, por lo que solamente se registraron 572 transacciones. No hay insumos asociados a la prestación de servicio. Para calcular la eficiencia, la empresa no pudo prestar el servicio durante hora y media. Por ello, restamos 1.5 horas al tiempo total de las 7 horas. Luego dividimos el tiempo útil de 5.5 horas entre el tiempo total de 7 horas y eso nos da como resultado 78.57% para la eficiencia. En cuanto a la eficacia, consideremos las 572 transacciones que se realizaron y las dividimos entre las 5.5 horas útiles de nuestra jornada. El resultado son 104 transacciones por hora. Para el rendimiento, al no existir insumos asociados a la prestación de este servicio, no se puede calcular su rendimiento. Lo que sí podemos calcular es la productividad multiplicando la eficacia por la eficiencia, es decir, las 104 transacciones por hora por el 78.57% de la eficiencia. El resultado son 81.71 transacciones por hora. Como vimos al principio, la productividad tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos. Así queda ilustrado en el primer ejemplo. Las botellas defectuosas representan un trabajo que no se aprovechó y el tiempo perdido afectó a la eficiencia. Al final, estos dos factores reducen la productividad.
El segundo ejemplo nos sugiere que si no hubiera fallado el sistema informático en el banco, posiblemente se hubieran tenido más transacciones. En ambos casos, esa falta de productividad tiene un costo, ya que los costos fijos, tales como los sueldos, rentas y servicios, continúan. La teoría clásica nos dice que los costos de calidad se clasifican en costos de prevención, que incluye todo aquello que es útil a la empresa para evitar y prevenir errores. Entre lo que se encuentra, la planeación de calidad, planeación de procesos, control de procesos y entrenamiento del personal. Por otro lado, tenemos a los costos de evaluación, que comprenden todos los esfuerzos de la organización para medir, verificar y evaluar la calidad. Algunos ejemplos son la inspección, pruebas y ensayos, auditores de calidad y equipos de pruebas y ensayos. Cuando nuestros esfuerzos de prevención y evaluación de la calidad no son suficientes, entonces se producen los costos de no calidad. En primer lugar, llamaremos fallas internas a aquellos defectos que ya sucedieron, pero que resolvemos dentro de la empresa para que no lleguen al cliente. Por ejemplo, el desperdicio y reprocesos, reinspecciones y reparaciones. El problema se vuelve mayor y más costoso cuando hablamos de fallas externas, porque se trata de defectos que llegan a manos de los clientes. En este caso, nos encontramos con los costos asociados a la atención de quejas, servicios de garantías, devoluciones, costos de imagen y pérdida de ventas, castigos y penalizaciones, y juicios, demandas y seguros. Desde la aparición de la agricultura, la tecnología ha sido un motor que ha ayudado a incrementar la productividad. Hoy en día, las empresas utilizan las tecnologías digitales para procesar grandes cantidades de información, automatizar tareas repetitivas que agregan poco valor y tomar decisiones que en otras épocas hubiera sido impensable. Desafortunadamente, nuestras capacidades para asimilar toda la información que se mueve a nuestro alrededor sigue siendo muy limitada, y corremos el riesgo de saturarnos y producir el efecto contrario. ¿Será que la inteligencia artificial, las redes neuronales y otras tecnologías emergentes nos ayuden a ser más productivos? Si cada una de las empresas se preocupa por la productividad y la calidad y se vuelve competitiva a nivel internacional, tendremos un aumento en la calidad de vida de comunidades enteras. ¿Te imaginas dirigir una empresa que sea un ejemplo a seguir? Ok, entonces queda para su análisis que se imaginen conducir una empresa a ese nivel de productividad, ¿no? Ahora, si es que ustedes hacemos un recuento de lo que es el video, lo que hace función a la productividad, tiene que ver relacionado a la producción, obviamente, tiene que ver relacionado al establecimiento de los productos, bienes o servicios que genera una determinada empresa, o que se genera en un producto cuando se trata de la producción como tal, de la manufactura. Entonces, básicamente, lo que impulsa el video revisado el día de hoy es que si es que tenemos las dos cosas, perdón, calidad, ¿no es cierto?, más la productividad, vamos a tener la eficiencia, y por eso precisamente el video nos muestra los métodos de cálculo de esta eficiencia. Ahora, es importante mencionar que la calidad, como decía el video, está orientada ¿a qué? Al consumidor, ¿no es cierto? Esa es la dirección principal, como veíamos en uno de sus principios. Mientras que la productividad está destinada a tener cero defectos, ¿sí? A tratar de tener los productos finales que van al consumidor, toda esa cadena de producción, con cero defectos. Entonces, uniendo las dos cosas, precisamente vamos a tener altos rendimientos. De eso se trata la productividad. Adicional a esto, les he dejado un material bibliográfico en sus plataformas para que lo puedan revisar, por favor. Y bueno, con esto vamos a dar paso al siguiente tema, que es la gestión de la calidad y su mejora. Les voy a compartir las diapositivas para que lo vayamos desarrollando poco a poco. Dame un segundo, tengo que... Ok, dice, la gestión de la calidad y su mejora.
Sí, la anterior clase les había comentado que uno de los pilares de los principios de la calidad es la mejora continua. Entonces, precisamente vamos a ver cómo gestionar la calidad y su mejora, ¿no es cierto? Para cada vez ir innovando, como decía el video, innovando y adaptándose. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es la gestión de la calidad? Sí, cuando nosotros hablamos en primer principio de la gestión, como tal, la palabra gestión significa ya la ejecución, el hacer de las cosas. Sí, entonces el hacer de la calidad, Deming, que es un filósofo, dice que propone que más que inspeccionar qué productos son buenos o malos, lo que se necesita es controlar que la calidad se introduzca en el proceso. Sí, entonces, el momento en que nosotros hablamos de procesos, estamos hablando ya de gestión. Al hablar de gestión, para nuestro tema del día de hoy, hablamos de la gestión de la calidad. Entonces, lo que dice aquí es, no nos enfoquemos en determinar cuántos productos han sido buenos o malos de mi cadena de producción, sino que controlemos que la calidad, que la calidad se introduzca en este proceso. ¿Para qué? Precisamente para orientarnos a tener menos defectos, ¿sí? A través de la productividad que vimos recién. De tal manera que la calidad va a estar inmersa en lo que el cliente consumidor final necesita. Para realizar una gestión de la calidad necesitamos ver las herramientas con las que contamos. Como yo les había indicado en la primera clase, sí, educar es uno de las partes iniciales en el tema de la capacitación, en el tema de la educación. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan claro que uno de los pilares para cualquier producto, bien o servicio es tener datos, tener información. Como les decía antes de ayer, ¿no? En la anterior clase, les decía cómo yo puedo estar un paso adelante de mi competidor. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de esa pregunta? ¿Me pueden decir? ¿Puede repetir, por favor? La anterior clase les había hecho una pregunta, o sea, habíamos visto el tema de cómo puede sobrevivir un negocio, ¿sí? En el tema de la introducción de la calidad. Y les había dicho que una de las formas de sobrevivir es estar un paso adelante de la competencia, ¿sí? Ser competitivos. Entonces, ¿cómo puedo ser mejor que mi competencia? ¿Cómo puedo vencer a mi competencia? ¿Mejorando en los productos? No. ¿Alguien más? ¿Conociendo a la competencia? Perfecto, ¿no es cierto? ¿Quién fue? Disculpe. Miguel Salas, Inge. Hey, Miguel. Muchas gracias. Claro, la forma de yo vencer a mi competencia es yendo al origen, ¿no? Conociendo a mi competencia, sabiendo qué hace, cómo lo hace, qué produce, por qué, cómo, de dónde obtiene, es decir, conocer todo de él. Así yo puedo vencer, tomar estrategias, ver métodos. Ahora, para esto, aplicado al tema de las herramientas de la gestión, primero, gestión, como les indicaba, es el hacer, el ejecutar, el realizar, ¿no es cierto? Para aplicarlo a la calidad yo necesito conocer herramientas, ¿sí? Entonces, las herramientas de gestión que yo tengo, ¿sí? Se van a aplicar a los sistemas, a las aplicaciones, a los controles, a la metodología, a las estrategias, a las toma de decisiones, a todo eso se aplican herramientas de gestión, ¿sí? Nos ayudan a la gestión de una empresa en los siguientes aspectos generales. Entonces, las herramientas de gestión nos ayudan en qué cosa.
para el registro de datos en cualquier departamento empresarial, para el control y mejora de los procesos empresariales y herramientas para la consolidación de datos y toma de decisiones. ¿En qué se enfocan las herramientas de gestión? En la obtención de datos, porque precisamente los datos, la información, conocer a mi competidor, y en este caso que ya vamos entrando en el tema de la gestión de calidad de la empresa, de mi producto, bien o servicio, entonces precisamente ya se van haciendo herramientas para obtener información de lo que yo he generado, de los datos que yo he aplicado, de los datos que yo he obtenido de mi evaluación. Sí, para eso utilizo las herramientas de gestión. Estas herramientas me van a ayudar ¿a qué? A tener objetivos claros. Sí, yo en un inicio sí planteé objetivos claros respecto a qué voy a hacer, cuáles son mis metas, a dónde quiero llegar. Sí, pero ahora en la herramienta de la gestión, sí, yo necesito evaluar esos objetivos. Por tanto, aquí están las causas por las cuales yo necesito medir, evaluar, diagnosticar a mis objetivos. Primero, porque la empresa debe tomar decisiones, ¿cierto? Debe tomar decisiones correctivas o decisiones, afirmativas, ¿sí? Las decisiones que me están impulsando o afirmar las decisiones que me están haciendo bien como empresa o corregir las decisiones, los mecanismos o los medios que me están afectando como empresa. Segundo, porque se necesita conocer la eficiencia de las empresas, caso contrario se marcha a ciegas, tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones. Tercero, dice que necesito medir mis objetivos porque se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada área. Como les decía, todas las unidades de la empresa son importantes, desde la persona que abre las oficinas. Sí, ¿por qué se necesita mejorar en cada área de la empresa, principalmente en aquellos puntos donde se está más débil, ¿no es cierto? Para tomar las acciones correctivas. ¿Por qué se requiere saber en tiempo real qué pasa en la empresa? Sí, esto es orientado a la eficiencia o ineficacia. Ya vamos a ver luego este término de qué se trata. Sí, ahora vamos con el tema de los indicadores. Establecí en un inicio mi gestión, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, ¿no es cierto? Las cosas, cómo voy a actuar. ¿A través de qué? A través de objetivos, sí, pero estos objetivos tienen que ser medibles y alcanzables. ¿Qué es lo que me permite medir? Precisamente indicadores, sí. ¿Qué son indicadores? ¿Alguien me puede decir qué son indicadores, por favor? O si es que alguien ha trabajado con indicadores, me puede decir. Los indicadores son como los parámetros de los cuales debe de cumplirse, en este caso cada empresa, sobre el producto y la calidad que se está gestionando. Perfecto, muy bien. Gracias, ingeniero. A pesar de que prácticamente ya se dijo todo el concepto, pero hay una partecita en específico. Bueno, muy bien lo que tú participaste estaba muy bien. Sin embargo, es importante mencionarles que los indicadores tienen que ser de cantidad, calidad y tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cantidad, cuántas unidades, cuántos metros, cuántos kilómetros. ¿Sí? Cantidad. Calidad quiere decir para el buen desempeño, para el óptimo rendimiento de los sistemas, para la oportuna atención al usuario, cosas que me brinden calidad, ¿sí? Para tener una cobertura amplia del servicio, calidad, ¿sí? Y tiempo, quiere decir que en qué tiempo yo voy a tener definido, es decir, el objetivo, por ejemplo, mi indicador me está diciendo que yo voy a alcanzar en el tiempo de 1 año, 2 años, voy a llegar al 2026, voy a llegar al cuarto trimestre, ¿ok?
Eso quiere decir los indicadores. Precisamente, como su compañero lo decía, son parámetros, ¿sí? Establecidos que me ayudan a ver, a medir si es que estoy alcanzando mis objetivos planteados. Sí, es perfecta la apreciación, pero tomando en consideración los parámetros, valga la redundancia, de cantidad, calidad y tiempo. Por tanto, aquí dice que cada medidor o indicador, ¿no es cierto?, debe satisfacer los siguientes criterios o atributos. Tiene que ser medible, como les decía, ¿sí? ¿Medible en qué sentido? Cantidad, calidad y tiempo. Entendible quiere decir que todo el mundo lo pueda comprender. La persona que ingrese, si es que viene un operador nuevo, ¿no? Sobre todo en industrias de alto riesgo. Sí, si es que viene una persona nueva, es necesario que tenga indicadores claros para que él no tenga problemas en su operación. Y tiene que ser controlable, ¿sí? Quiere decir que se puede adaptar a los cambios y a la estructura de la organización. Sí, ahora, estábamos hablando de la misma manera de lo que es la mejora continua de nuestra competencia, y hablamos del tema de la productividad, ¿sí? Hablamos del tema de lo que son, de lo que es la gestión, ¿sí? Y la última clase, el día de ayer, hablamos de que se necesita para sobrevivir, ¿no es cierto? Solo sobrevivir. El día de hoy, como parte de la calidad, de la gestión de la calidad, que es otro de los insumos que ustedes necesitan para ser gestores de calidad, ¿sí? Necesitan conocer cómo podemos llegar a ser competitivos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para ser competitivos? Primerito, el primer requisito que ustedes necesitan para ser competitivos es brindar calidad. ¿Se acuerdan que yo les decía hacer las cosas bien desde el primer momento? Sí, enfocándonos en quién, en el cliente o consumidor final. Ese es el principio en todo, tanto en la calidad como en el ser competitivos. El principio es brindar la calidad. Sí, por tanto dice la diapositiva que se ha preparado. Brindar calidad en el sentido estricto de la palabra. Esto es la calidad de producto y servicio, provisto en la condición necesaria y suficiente. Obviamente, producir mala calidad es garantía de quedar fuera del negocio. ¿Cómo voy a ser yo competitivo si no tengo calidad? Siguiente, no fallar en el servicio. Ahí estábamos hablando un tema hoy del tema de la productividad. ¿Sí? No fallar en el servicio es lo mismo que no fallar en la producción, no fallar en el producto, no tener fallas. ¿Sí? Por tanto, también en el tema del servicio dice la atención al cliente, el cumplimiento de los plazos de entrega, los volúmenes acordados, la atención pre y post, ¿sí? Debe entregar lo que el cliente necesita cumpliendo los requisitos, necesidades y expectativas, les decía yo, de lo que el cliente necesita, en el momento que lo necesita y en la forma pactada. ¿Cuáles son los costos? ¿Sí? Un requisito para ser competitivo. Necesito hacer un análisis de costo. No puedo ser competitivo con un costo de producción, ¿sí? Y que me resultará en un precio final al consumidor altísimo. ¿Cómo no puedo ser competitivo? Entonces ahí viene una pugna, ¿no? En el tema de que, claro, él me está ofreciendo un servicio o me está ofreciendo el mismo servicio que yo puedo hacer, pero a un costo más bajo. ¿Cómo lo hace? Entonces, precisamente conocer a la competencia, preguntarme de dónde está sacando los insumos y ver los mecanismos, las formas, las ideas, para yo poder tener un costo más bajo, ¿sí? Dice, si no tienen costos competitivos, nada valen la calidad y el servicio, para que se den cuenta la importancia del costo, ya que la competencia tendrá iguales costos. La fórmula para la competitividad es calidad más servicios más los costos, es decir, los tres enunciados que ya vimos, me da la competitividad. Sí, acuérdense de la otra fórmula que vimos antes. Productividad más calidad me da eficiencia. Sí, y así vamos a ir viendo
algunos enunciados más y que se pueden aplicar con fórmulas. Finalmente, dentro de este tema, quiero hacerles mención a los sistemas de la gestión de calidad. En este tema de los sistemas de gestión de la calidad, quisiera saber para ustedes qué es, o sea, ya saben cómo trabajo yo, qué es un sistema. Ya vimos gestión, ya hemos visto calidad, ya vimos qué es la gestión. Ahora quisiera saber si es que ustedes saben qué es un sistema. Por favor, les escucho. No les escucho. ¿Qué es un sistema? Sin miedo. Si nos equivocamos todos. Es un método para realizar algún objetivo, en este caso, un método para realizar una gestión. Ok, un método. ¿Quién más? Va por ahí, muy bien. Tal vez podría considerarse como los procedimientos a seguir dentro de una etapa. Procedimientos, etapas, muy bien. ¿Quién más? Vamos con pistas. Sí, muchas veces hemos escuchado. El sistema de educación es deficiente. El sistema de transporte de la ciudad de Quito es lento, ¿no es cierto? ¿Qué es un sistema? Hola. Inge, el investigar día a día cómo va el producto que uno está vendiendo. Eso es más una estrategia, no es un sistema. Yo solo quiero saber cuál es el concepto de sistema para ustedes. Es una designación de responsabilidad para un grupo de personas que están involucradas en una empresa que genere la gestión de calidad. La verdad, no. Eso más me parece como que un método, sí, una estrategia también puede ser. La asignación de funciones. Ingeniera, buenas noches. Un sistema no es más que un conjunto de normas, procedimientos, elementos, reglas, en los cuales forman un todo para conformar ya una acción. Ajá. Por eso les decía a sus dos compañeros que iniciaron su participación, lo decían métodos para llegar, para obtener, sí. También el siguiente compañero dijo, son los procedimientos, sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando yo digo un sistema, ¿no es cierto? Como les decía en un inicio, el sistema de educación, ¿no es cierto?, de nuestro país, ya es un conjunto de procedimientos que hacen la participación o la gestión de una determinada actividad para la obtención de un producto, bien o servicio. En este caso, ¿cuál es el conjunto de procedimientos del sistema educativo nacional? ¿No es cierto? Coordinar la logística de los profesores, coordinar la logística de los alumnos, coordinar la logística de las materias que voy a hacer.
toda esa coordinación de todos los procedimientos que me permiten hacer, llevar a cabo mi servicio, en este caso, ¿no?, de educación. Entonces, precisamente eso es un sistema. Así como hay el sistema educativo que acabamos de ver como ejemplo, así como hay el sistema, por ejemplo, del transporte, ¿no es cierto?, el transporte multimodal en todas sus formas de transporte. Así como hay esos sistemas, también existe un sistema para gestionar la calidad. Entonces, como pueden ustedes observar en la gráfica inferior, ¿sí?, tienen ahí todo lo que representa un sistema de gestión de la calidad. ¿Dónde inicia el sistema de gestión de la calidad? Con el cliente, interno o externo. ¿Dónde termina? Con el cliente, interno o externo. ¿Qué se necesita para que inicie el sistema de gestión de la calidad? Los requisitos, ¿sí? Los requerimientos, las necesidades del cliente. ¿Y qué se necesita para un sistema de gestión de la calidad? No entregar el producto. No, no, no. Eso no se necesita en un sistema de gestión de la calidad. En un sistema de gestión de la calidad se necesita que se cumpla con la satisfacción del cliente, del consumidor final. ¿Sí? No solamente yo le entrego el vehículo a mi cliente y ya vaya manejando a la casa. No. Simplemente es eso, una entrega. Un vender un producto y se acabó, pero no es un verdadero sistema de gestión de la calidad, porque ya la satisfacción del cliente quiere decir que él recibió su auto, pero que adicional a eso, el auto tiene la optimización de combustible, el auto es estable, el auto es rápido, el auto es cómodo, el auto tiene un buen equipo de audio y así una serie de compatibilidades más que generan satisfacción en el cliente. En el medio del cliente, ¿no es cierto?, está una serie de conjuntos de procedimientos, de métodos, que los estábamos hablando en la definición de lo que es un sistema, que se tienen que cumplir y que esto precisamente, la interacción, la conexión de todos estos métodos, ¿sí?, de todas estas herramientas, hacen precisamente mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, para esto necesitamos, en primer lugar, hacer el producto bien o servicio. ¿Sí? Si es que ustedes alcanzan a ver la flechita roja, después de que tengo yo los requisitos, me da la entrada. Hago el producto, entrego el servicio de acuerdo a lo que me han pedido. Sí, entrego el producto y ahí ven un cuadro, una flecha de salida donde está un cuadro, ¿sí?, medio rosado puede ser. Y puedo yo, quiero decir con esto que puedo yo entregar el producto, pero no, en un verdadero sistema de gestión de la calidad tengo que pasar al siguiente paso, ¿sí?, que es la medición del análisis de mejora, ¿sí?, medición de qué puedo yo mejorar. El siguiente paso es la responsabilidad de la dirección, es decir, de la toma de decisiones, de si es que he presentado algún tema, algún tipo de dificultad, pues precisamente yo le tomo la decisión de mejorar. El siguiente paso es la gestión de los recursos. Ahí es donde voy a hacer un análisis de, ¿he tenido desperdicios? ¿No he tenido desperdicios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Y así ese círculo constante me genera la flecha superior verde que dice mejora continua. ¿Sí? Todo esto ya en forma permanente y periódica hace un sistema de gestión de calidad. Y hace precisamente que yo entregue un producto que cumpla con las satisfacciones del cliente y que sea de calidad. ¿Entendido el sistema de gestión de calidad? Si es que hay alguna consulta, no me la hacen saber. Porque vamos a iniciar con otro tema que va relacionado.
Ok, vamos con el enfoque de sistemas y la calidad. Ya vimos, bueno, en la anterior diapositiva lo que son sistemas, hemos tratado todo el tiempo de lo que es calidad, me imagino que ya tienen claro su concepto, su enfoque, su dirección, sus principios, de todo lo que hemos tratado. Entonces ahora vamos a ver el enfoque de sistemas y la calidad. Recuerden que la palabra, la letra, perdón, I, la Y, es un conector. Entonces, el enfoque de sistemas y calidad, o sea, la mezcla de los dos. Para saber el enfoque de sistemas de sistemas y calidad, tengo que yo determinar mis procesos, porque como habíamos visto recién, ¿no? ¿Qué es un sistema? Un conjunto de métodos, decían unos, otros de procedimientos. Entonces, para esto, necesito saber qué es un proceso. ¿Alguien sabe qué es un proceso, por favor? Es un proceso. El proceso es una elaboración, un procedimiento. ¿Ya alguien más? Por favor. Ingeniero, igual el proceso también es un conjunto de fases sucesivas, ordenadas, que permiten a la consecución de un hecho. Muy bien, más cercano. Muy bien, vamos. Un proceso es precisamente un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman entradas en salidas. Sí, vamos paso a paso. Conjunto de actividades. Sí, lo que decía su compañero. Conjunto de actividades, conjunto de etapas. Por favor, lo único que les quiero pedir de favor es que no confundan actividades con tareas. Ya vamos a ver la diferencia. Interrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la una depende de la otra. Sí. ¿Qué transforman entradas en salidas? Sí, quiere decir una entrada, por ejemplo, en un proceso, ¿no es cierto? El ingreso de recursos en un negocio de puertas. El ingreso de acero que sale, ¿no es cierto? En este proceso, la modificación del acero. El siguiente paso será la pintura del acero. El siguiente paso será así. Es el siguiente proceso y el siguiente proceso. Sí, cada proceso tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿cuál va a ser el producto final del conjunto de procesos? Precisamente el bien, producto o servicio. Será la puerta ya como tal, o la colocación de la puerta según sea el negocio. Sí, entonces, conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman entradas en salidas. Ya, entonces, para esto vamos al enfoque por procesos, ¿sí? El enfoque por procesos, como ya lo veíamos anteriormente, son entradas y salidas. En el medio de estas entradas y salidas está el proceso. ¿Qué inyecto yo al proceso? Precisamente recursos. ¿Qué recursos son? Pueden ser humanos, pueden ser materiales, pueden ser servicios, porque también un servicio es un recurso, ¿sí? Esto hace el sistema de gestión de la calidad que sea una red de procesos. Sí, ese es el enfoque de procesos. Ya, ahora, si es que nosotros vamos a analizar el proceso como tal,
en un sistema de gestión de la calidad, como veíamos en el inicio el cliente, en el final el cliente. Sí, pero aquí ya está más orientado a procesos. Antes veíamos que era una retroalimentación que generaban toma de decisiones y algunas otras cosas más para un sistema de mejora continua. Acá, en el sistema de gestión por procesos o en el enfoque por procesos, está hablando que tengo yo dentro de mi proceso A una entrada A que me va a sacar una salida A. Sí, ¿cuál será el siguiente paso? Una entrada C, si es que tuviera una entrada B, obviamente, como lo ven en la imagen, ¿no? Todo se va diagramando así. Puedo tener dos entradas, como está aquí, entrada A y entrada B. Y acá tener una entrada C, producto de las dos entradas, A y B. Que me dan una salida C y que pueden desencadenar en dos procesos, E y D. Ya, entonces así se van dando como tal los procesos, el enfoque de procesos. Sí, los procesos pueden tener tres tipos, tres niveles. Procesos de dirección, procesos de realización y procesos de soporte. ¿Cuál es el proceso de dirección? ¿A qué se referirá el proceso de dirección? ¿Me pueden indicar, por favor? Jenny, te escuchamos. Se puede decir que es el que establece directrices y objetivos para poder alcanzar la producción del producto. ¿Pregunta o respuesta? Fue. Respuesta. Ya, muy bien. Así, con esa seguridad, por favor. Está muy bien, ¿sí? Procesos de realización. ¿Qué son los procesos de realización? ¿Qué son procesos de realización, por favor? Apuren, se acaba el tiempo. Me voy de largo, verán. El comienzo y el final del producto sería. Tiene algo que ver tu concepto. Ya, ¿no hay nadie más? ¿Quién más se anima? Procesos de realización. Como usted lo dijo en el inicio. ¿Aló? Como usted lo dijo en el inicio, ingeniero, del proceso de transformación ya de la materia en el producto. Muy bien, Juan. Ajá. ¿Había otra compañera que quería participar? Hola. No. Bueno. Entonces, que participe en los procesos de soporte. ¿Qué son los procesos de soporte? ¿Qué fue? Podríamos decir que los procesos de soporte es como que ayudan a coordinar el desarrollo o el ciclo de las actividades de algún proceso. Entonces ayudan, apoyan a que esto se llegue a cumplir, a ejecutar. Muy bien, Adriana. Jenny, ¿tenías algo que aportarnos? Sí, iba a decir que esto también, estos procesos de soporte podrían ser también como unos
un proceso de apoyo en donde nosotros podríamos estar viendo la calidad del producto, ya puede ser la compra del producto o en este caso ya la para la empresa e incluso hasta el seleccionar al personal. Ya. Muy bien. El de realización me quedan debiendo. Vamos, ahora sí, a ver, ¿quién ha tenido la razón? Procesos de dirección. Precisamente una de sus compañeras que participó decía lo que tiene que ver con la dirección, lo que es donde se establecen las directrices, decía ahí la metodología, ¿no es cierto? Ya, entonces sí, los procesos de dirección, como su nombre lo dice, son los que dirigen, los que establecen mecanismos, los que establecen políticas, los que establecen directrices, ajá, son la dirección estratégica del negocio, tienden a la revisión de la gestión de cómo está dado, toman las decisiones y también al mejoramiento continuo. Sí, eso hacen los procesos de dirección. Los procesos de realización, como su nombre los dice, de realización, de realizar, ¿no es cierto?, de elaborar, está orientado con la parte de las ventas, del diseño, de la producción, de la prestación del servicio, de la entrega, todo lo que ya tiene que ver con la logística de las cosas. Entonces dice, en la parte inferior dice, son procesos de la cadena de valor, son procesos clave del negocio, son los procesos misionales, ¿sí? Y los procesos de soporte, exactamente lo que se decía, ¿no? Son procesos que apoyan, que ayudan, donde estaba el talento humano, decía una de las compañeras, inclusive la selección de personal, decía. Me parece que decía Adriana o Jenny. Sí, está también la parte de la gestión de la tecnología de la información, evaluación de conformidad del producto, la auditoría, el mantenimiento, ¿no es cierto? El mercadeo en verde, sí, el monitoreo ambiental, ahora que todo está en base al tema ambiental. También está en rojo el tema del monitoreo de seguridad y salud ocupacional. Siempre la seguridad va a ser un tema importante. Bajo su concepto, rapidito, última pregunta. ¿Cuál de los tres procesos es el más importante? ¿Ah? El proceso de la realización. ¿Quién más? ¿Quién dice lo contrario? El proceso de dirección, para mí. Yeah. ¿Quién más? Alejandra dice de dirección. ¿Quién participó antes? Fernando Reynoso. Ah, ya. Fernando dice de realización. ¿Quién más? Rápido. Los tres. Un minuto. Los tres. Los tres. No, pues uno de los tres. Es un conjunto porque si hay proceso de dirección, podemos realizar el producto y podemos apoyarnos. Sí, sí, sí. Eso es indudable. No estoy diciendo a cuál de los tres le puedo quitar. Ya. Digo, ¿cuál de los tres es el más importante? El de realización. Ya. Dos. El proceso de realización. Tres. ¿Qué fue? El de realización. Cuatro, Jack. Proceso de finalización. ¿De qué? De finalización, creo que escuché. De la venta del producto, o sea, ya. Jack. Yo pienso que el proceso de soporte. Ya, Juan. Vamos, un soporte, un dirección y cinco realización. Será de dejarles tarea. No. El proceso de soporte. El proceso más importante, si bien es cierto, necesita una cabeza, mi producto, bien o servicio. Y si bien necesita apoyo, ¿no es cierto?, de todas las áreas, el proceso más importante es el de realización, porque es donde se ejecuta el producto, bien o servicio. Donde nace, donde crece y donde sale a la venta. Por eso dice que es un proceso de la cadena de valor. Y miren en la parte inferior, proceso clave del negocio, proceso misional.
Sí, les dejé un link en el chat. Por favor, revísenlo, escuchen ese video, vean, perdón, ese video. Y es súper interesante. Es un tema japonés que les va a servir por el tema de las herramientas de la calidad. Espero que la clase de hoy les haya gustado y nos vemos la próxima, pasado mañana. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, ingeniero. Buenas noches, gracias. Nos vemos.